por el año 1907 del pasado siglo XX, vivía un matrimonio formado por Francisco Repilado y por Margarita Muñoz. A Francisco Repilado le decían el sargento Panchín. ¿Por qué? Porque en la Guerra de Independencia él había obtenido el grado de sargento. Y a Margarita Muñoz, su esposa, le decían Manuna. El 18 de noviembre de 1907, Manuna dio a luz el quinto hijo del matrimonio y le pusieron por nombre Máximo Francisco Repilado y Muñoz. La abuela se llamaba Marregina, tenía más de 100 años y me contaba, compadre Segundo, que ella fumaba tabacos puros y le decía, Panchito, ve a la cocina y préndeme un puro. Y él venía con sus 5 años de edad fumándose un puro, por supuesto, no le absorbía el humo, ¿no? Sino y le daba el humo a la abuela. Cuando la abuela falleció, pues todos se fueron para Santiago de Cuba a vivir en una casa que está en Santa Rosa y Tres Cruces. Y al lado de esa casa había una escuela. Una muchacha de ese hogar, de ese matrimonio, había estudiado música. Tocaba guitarra y mandolina. Y también daba clases de teoría y solfeo. Y como Panchín, como le decían Panchito, el muchacho, tenía inclinaciones a la música. Él aprendió solfeo, aprendió teoría y escogió el clarinete. Y cuando escogió el clarinete, la misma muchacha le dijo, mira, vete a ver a Enrique Bueno, que es el director de la Banda Municipal de Música de aquí de Santiago de Cuba, que él da clases de música y es posible que te dé clases de clarinete. Enrique Bueno le dio clases de clarinete. Hubo un concurso de bandas en el año 1929 en el Teatro Pairet. Y la banda de Santiago de Cuba, dirigida por Enrique Bueno, vino a La Habana a concursar. Bueno, pues ganaron el primer premio. El primer premio consistía en tocar el himno nacional en la inauguración del Capitolio. Contaba con Pais Segundos al cabo de mucho tiempo y decía, el único que queda vivo de los que tocaron el himno nacional en la inauguración del Capitolio soy yo. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie te querrá. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá. Ya en ese tiempo, el hermano de Francisco Repilado, llamado Vidal, tocaba el tres y la guitarra y además fabricaba instrumentos musicales. Y le hizo un tres. Y él, viendo a su hermano tocar el tres, pues aprendió a tocar el tres, pero no se conformó con el tres. Dijo, no, yo tengo que hacer algo distinto. Y entonces, a fuerza de tesón, de trabajo y de inteligencia, hizo un tres que ni era tres ni era guitarra, o era al mismo tiempo tres y guitarra. Le llamó armónico. Y el armónico fue el instrumento que lo acompañó durante muchísimo tiempo. ¡Gracias!
de Alto Cedro voy para Marcané, llevo a cuento voy para Mayarí. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Conocía ya de Santiago de Cuba al célebre compositor Ñico Saquito, que estaba organizando un cuarteto que se llamaba Cuban Star, e incorporó al Cuban Star a Francisco Repilado tocando el armónico, no el clarinete. Vinieron para La Habana, tuvieron éxito el Cuban Star, regresaron a Santiago de Cuba, pero ya Francisco Repilado tenía mucho interés en venir para La Habana a quedarse aquí como músico. Es lógico que así sea. Aquí estaban las grandes producciones musicales, estaban los lugares donde se grababa, donde se filmaba, donde se hacían películas musicales, donde podía desarrollarse más como músico. En Santiago de Cuba, Miguel Matamoros, que lo conocía, lo incorporó al conjunto Matamoros, para que le hiciera los arreglos y le hiciera las transcripciones de los papeles de música, que Miguel Matamoros se lo llevó en su primer viaje a México en el año 1943, y estuvo Francisco Repilado con el conjunto Matamoros durante 12 años, tocando el clarinete y a veces también tocando el armónico y haciéndole los arreglos de la música a Miguel Matamoros. Regresó el conjunto Matamoros a La Habana y regresó también, por supuesto, Francisco Repilado. Entonces, un día, estando cortándole el pelo a Lorenzo Villarrezuelos, Francisco Repilado era barbero y tabaquero, y torcedor de tabacos. Y eran buenos amigos, se conocían de allá de Siboney, porque aunque no vivían en el mismo lugar, pero vivían cerca y se conocían como músicos, ¿no? Entonces le dijo Francisco Repilado, Lorenzo Villarrezuelos: óyeme, Lolo, ¿por qué nosotros que no sabemos tantos sones de allá del pueblo nuestro, no formamos un dúo para cantar sones por ahí y ver si podemos buscarnos la vida en otras cosas? Ya Lorenzo Villarrezuelos estaba cantando con María Teresa Vera en el famoso dueto que hicieron. Pero María Teresa Vera empezó a enfermarse. Dice, bueno, vamos a formar un dúo entonces. Diviértase, buen amigo.
solitario en mi campo hospitalario hallará seguro abrigo. Vamos a ver a un señor que se llama Rumbao, que tiene una emisora de radio en Velascoaín, San José, la emisora de los ómnibus aliados. Lo presentaba el locutor y comentarista deportivo Eddie Martin. Cuando ellos se iban a ensayar, tanto Lorenzo y Resuelo como Francisco Repilado le decía: oye, compay, ven acá. Oye, compay, mira, toca esta nota. Compay. Y se llamaban compay unos a otros. Y Eddie Martin, que no sabía esa jerga de los montes de allá, de Santiago de Cuba, le dice: ¿y por qué ustedes se llaman compay unos a otros? Dice: porque compay es el diminutivo de compadre. Y en el lugar donde nosotros vivimos, casi todo el mundo es compadre y comadre. Comadre es con comay, porque somos tan pocos que nos bautizamos a los niños, una familia bautiza a otro y uno se bautiza unos a otros, y por eso todos somos compay y comay. ¿Cómo se llama el dúo? Dice: ah, no tenemos nombre todavía. Dice: ya es hora de ponerle nombre al dúo de ustedes. Y entonces Eddie Martin le dijo: le voy a sugerir nombre, los compadres. Dice: tú, Lorenzo y Resuelo, que éramos prima, pues entonces te vas a llamar compay primo. Y tú, Francisco Repilado, que eres la voz segunda, pues te vas a llamar entonces compay segundo. Y compay segundo se quedó así para toda la vida. Actuaron no solamente en esa emisora de los ómnibus aliados, sino también actuaron en Radio Sala, actuaron en distintas emisoras de La Habana. Grabaron un disco para La Panar y le propusieron en una oportunidad hacer una turné, una gira artística por República Dominicana. Y se fueron a República Dominicana y cantaron y tuvieron mucho éxito. Pero cuando regresaron, compay segundo quiso ser sustituido, dijo: no voy a seguir más con Lorenzo y Resuelo porque ya no me siento cómodo aquí. Entonces se fue del dúo Los Compadres y lo sustituyó Reinaldo y Resuelo, hermano de Lorenzo. Francisco Repilado se quedó un tiempo sin trabajar, pero como él era tabaquero, torcedor de tabacos, se fue para la fábrica H. Uman y allí enseguida le dieron trabajo. Pero no dejó. Nunca dejó de ser músico. Y cuando le llamaban, le decían: óyeme, a las 3 de la tarde tenemos actividad con tal grupo. Él decía al jefe del taller: cuéntame cuánto tabaco he hecho. Le contaban los tabacos que había hecho, se lo anotaba, cerraba y se iba. Como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paja y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Y alto cedro voy para Macané, llego a cuento voy para Miami. De alto cedro voy para Macané, llego a cuento voy para Mayarí. Así las cosas estuvo durante un tiempo, hasta que Wilfrido Guevara lo embulló. Wilfrido Guevara, famoso trovador y compositor, lo embulló para que hiciera un grupo musical. Y Francisco Repilado comenzó a buscar músicos y armó un grupo musical. Dice: ¿cómo le vas a poner? Dice: bueno, le voy a poner
Compay Segundo, que es como me conocen a mí, Compay Segundo y sus muchachos. Dice, pero estos no son muchachos. Ponle Compay Segundo y su grupo. Dice, está bien, le voy a poner Compay Segundo y su grupo. Compay Segundo y su grupo tuvieron éxito. Ya a partir de ese momento viajó por el mundo entero. Se montaba de un avión, descansaba un par de días y se montaba en otro avión. Viajó por muchos lugares. Recuerdo que una vez íbamos a un almuerzo que le ofrecía a Compay Segundo el embajador de Italia, aquí en La Habana. Y íbamos por la avenida 31, creo, y de repente vino una motocicleta de la policía, sonando la sirena para que el carro se detuviera. Salvador Repilado, el hijo de Compay Segundo, que iba al timón, dice, ¿qué pasará? Si no he cometido ningún delito, íbamos a una buena velocidad. Paró el patrullero, se bajó de su motocicleta y fue directamente donde estaba Compay Segundo. Lo saludó afectuosamente y Compay Segundo le preguntó, ¿qué hemos hecho? Dice, absolutamente nada. Es que yo lo vi a usted y yo tenía tantas ganas de saludarlo. Compay Segundo se sonrió y dice, bueno, pues muchísimas gracias entonces. Compay Segundo se hizo famoso por sus sombreros también. Siempre usaba un sombrero. A los organizadores del Festival de La Habana se le ocurrió subastar el sombrero de Compay Segundo. Estaba allí en ese momento Fidel Castro, comandante Fidel Castro. Y empezó la subasta. 1,000, 2,000, 3,000. ¿Y ustedes saben hasta cuánto llegó la subasta para comprar el sombrero de Compay Segundo? Subió Compay Segundo al escenario a recibir el dinero y junto con él subió el comandante Fidel Castro. Yo estaba cerca como periodista y le dijo Fidel Castro, Compay, ¿y qué vas a hacer con tanto dinero? Y él le dijo sonriendo, dice, se lo voy a dar a usted para los niños. Y Fidel le dijo, ¿para vacuna para los niños? Y dice, sí, para vacuna para los niños. Y no vamos a comer en el aire de mi puerta. Óyeme cantar. En el patio de mi casa tengo un palo colorado. En el patio de mi casa tengo un palo colorado. Donde amarro mi caballo cuando estoy enamorado. Y no vamos a comer en el hecho del cuerpo. Llame con bacalao. Que mañana es un rico. Ay, que chimiri, que chimiri.
chiquichibirí. Oye mi cantar, ya me voy para mi casa porque quiero descansar. Tres días antes de fallecer, fui a buscarme a mi casa el equipo técnico del programa de radio que se hace por la mañana, haciendo radio, para que yo fuera a acompañarlos a ellos a una entrevista a Compay Segundo. Llegamos allí, pero el hijo de Compay Segundo, con sobrada razón, dijo no, ya el viejo no puede conceder entrevista, se encuentra muy débil. Bueno, nos vamos. Como yo me iba, Salvador me dijo, Lino, no te vayas tú, quédate, por favor. Yo te llevo después para la casa. Está bien, me quedé. Dice, te dije que te quedaras para que fuera a saludar y a conversar un rato con el viejo. Fui, me senté al lado de él y vi al lado de su cama una caja grande de una marca famosa de tabacos. Y le dije, ¿tú estás fumando otra vez? Y me dijo, no, yo no fumo ya. Por cortesía, prendí uno de los puros y lo dejé a medias. Míralo ahí. Yo arranqué una hoja de mi agenda y envolví ese medio tabaco que le quedaba con Compay Segundo. Un mochito de tabaco y me lo eché en el bolsillo. Lo guardo como un tesoro, como un recuerdo grande de ese amigo mío. Y el día 13 de julio de 2003, haciendo aproximadamente las 12 de la noche, me llamaron a mi casa y me dijeron, una secretaria de la oficina de él, Lino, acaba de fallecer el viejo. Yo esperaba esa noticia, pero siempre, aunque una noticia sea esperada, la muerte de un amigo le causa un efecto uno tremendo. Pregunté, ¿para dónde me llevan a Compay Segundo? Dice, para la funeraria de Calzada de Ca. Y de ahí nos vamos para Santiago de Cuba, donde ya están esperando el féretro para ser velado en el salón de acto del gobierno municipal. Debo recordar a mis amigos oyentes y que me están mirando de que allí en el salón de acto del gobierno provincial también fue velado Sindo Garay y Miguel Matamoros. Es decir, allí fueron velados tres grandes músicos cubanos. Había una multitud de personas enorme frente al Parque Céspedes. Como se sabe, la casa del gobierno municipal todavía está allí, frente al Parque Céspedes, una multitud grande. Y había una fila de personas, como, no estoy exagerando, de más de 5 cuadras, desde San Pedro hasta más allá de la calle Pío Rosado, o sea, Carnicería, para desfilar frente al féretro de Compay Segundo. Era una guardia de honor del ejército de la FARC, de la Fuerza Armada Revolucionaria, la que estaba haciendo la guardia de honor allí. Compay Segundo fue sepultado con honras fúnebres de combatiente de la Revolución Cubana. El féretro de Compay Segundo fue llevado en hombros por oficiales del ejército rebelde, de la Fuerza Armada Revolucionaria. Lo depositaron en el carro fúnebre y salió por toda la calle San Pedro. Una multitud enorme iba detrás del carro. A todo lo largo de la calle San Pedro, de los balcones arrojaban flores. Y alguien que iba mirado, no recuerdo quién, me dijo, esas son las flores de la vida que cantó Compay Segundo. Digo, sí, es verdad. Llegué allí, me dice el teniente coronel, dice, mire, ahora, cuando se esté depositando el féretro, en la tumba los músicos quieren cantarle Chan Chan. Después viene el himno nacional y usted sube al podio para despedir el duelo. Digo, muy bien. Cuando subí al podio me ocurrió una cosa increíble.
se me quedó la mente en blanco y miro aquella multitud expectante. Y entonces miré un poco así y dije, compadre, ayúdame. Y a lo lejos vi una palma. Digo, ah, esa palma es compadre Segundo. Porque un hombre tan grande, un hombre tan cubano, que puso la gloria de la música cubana por el mundo entero, que le dio tanto prestigio a Cuba como la palma, tiene que mantenerse siempre firme, altiva, y la muerte tampoco puede derribar a un hombre como compadre Segundo. Y así ha sido.